El reconocido actor Gregorio Pernía es uno de los más queridos por el público colombiano. Dos de sus personajes más recordados son el Coloso de Jalisco en La Hija del Mariachi y el Titi en Sin Senos, Sí Hay Paraíso. El actor de 51 años lleva más de 20 de carrera actoral y cuenta con una trayectoria admirable, convirtiéndose en uno de los colombianos más reconocidos a nivel internacional debido al alcance de las producciones en las que ha trabajado. Pernía ha sido un afortunado en todos los aspectos de su vida y en el amor no fue la excepción. Voz de rosado y todo esto para este lado. A lo largo de su vida ha tenido unos cuantos amores, mujeres bellas, famosas y con las que a pesar de haber terminado, mantiene una excelente relación de amistad. Gregorio, que hoy está muy vigente por las habilidades gastronómicas que ha demostrado en el programa de cocina MasterChef Celebrity 2021 y en el que es parte de los 9 mejores, ahora se encuentra casado con la talentosísima exmodelo Erika Rodríguez Farfán, con quien tiene 2 de sus hijos, Luna y Valentino, pero anteriormente tuvo otros romances que marcaron su existir con reconocidas actrices colombianas. Si quieres saber quiénes son, quédate, que en Mundo Fara te lo contamos todo. Lara, porque usted necesita desahogarse nomás por eso. Sí, pues. ¿Sabe qué? Usted y yo podemos ser rivales. Danos en la jeta, pero hoy lo entiendo a la perfección. En los comienzos de vida artística de Gregorio Pernía, cuando apenas hacía pequeños papeles en las producciones, tuvo un romance con la actriz colombo-mexicana Tania Robledo, quien a mediados de los años 90 era muy conocida por su papel de Natalia Franco en la serie Padres e Hijos. Casualmente, fue en esa producción que duró 16 años que el actor hizo algunos pinitos. Con Tania duró un par de años, pero cuando terminaron vivió un romance con la también actriz Andrea Guzmán, a quien conocía de tiempo atrás, pero con esta el romance fue más bien breve. ¿Cómo le fue con Tania Robledo? ¿Bien? Bien, es un ser humano muy bello, una niña muy bella. ¿Y Andrea Guzmán? Otro ser humano, como todas las mujeres son bellas. Luego conoció a otra actriz, Marcela Mar, que por aquel entonces llevaba su apellido de pila en su carta de presentación. Era Marcela Gardeazábal. La pareja coincidió en la película 3 mujeres, 3 hombres. Cuenta el actor que el día que llegó al set se presentó y ella le dijo que lo había recomendado y que le parecía un excelente actor y además muy churro. Él le dio un beso y ahí comenzó su historia de amor. Ella la conozco hace 15 años, la conozco hace unos años y el día que estaba en el barrio esperándome para hacer una película llamaba 3 mujeres, 3 hombres. Yo entro, me presento, le digo mucho gusto, mi nombre es Gregorio Pernía, ella me dice mucho gusto, Marcela, me dice yo te recomendé para la película, le digo gracias, me dice me parece que eres buen actor, le digo mil gracias y me parece churro, yo le dije de verdad y cogí le di un beso. Esa fue nuestra presentación con Marcela ese día. Gregorio y Marcela se casaron y tras varios años y luego de que hubiera nacido su hijo Emiliano Pernía, quien hoy tiene 21 años y se prepara en España actualmente, decidieron divorciarse y tomar rumbos distintos. Y de ahí para allá pues nos enamoramos y duramos 6 años conviviendo, nació Emiliano. Ha sido por producto del amor y pues se genera el divorcio, problemas por todo, por la inmadurez, por la edad, por el medio también, que es un medio difícil de manejar. Se reencontraron en grabaciones en el 2017, cuando sorpresivamente fueron contactados por separado para ser protagonistas de Casa por Cárcel y ninguno de los dos sabían hasta que se vieron en escena. Esto les ayudó para que dejaran los malos ratos atrás y solidificaran una linda amistad. Nos encontramos en el set de grabación y yo no sabía que ella iba a ser la protagonista. Fue una sorpresa para los dos y a la hora ya estábamos conectados, hablando, riéndonos y nos sirvió esta película para muchas cosas. Hoy tenemos una relación mucho mejor de la que teníamos antes de la película.
Finalmente, la relación más estable de Gregorio llegó en el 2003, cuando un 7 de mayo, día en que cumplió sus 33 años de edad, en su fiesta de cumpleaños se encontraba la santandereana Erika Rodríguez. La entonces modelo y Gregorio fueron flechados inmediatamente por Cupido, y tal vez ahí se cumplió lo de amor a primera vista. Yo creo que sí, porque ya son 18 años de una linda relación y hoy se han convertido en una de las parejas más estables del espectáculo colombiano. Con ella tiene dos de sus hijos, Luna del Mar de 15 años y Valentino de 9. Hoy amo a mi mujer más que nunca, amo a mis hijos, quiero más a mi familia, quiero dejar de cometer muchos errores. En mi caso yo creo que he fortalecido con mi familia y quiero seguir fortaleciéndola y quiero convertirme en un mejor ser humano. La pareja, luego de 14 años de vivir juntos, en el año 2017 decidieron formalizarse. Con sus dos hijos como testigos, se casaron por lo civil en La Calera, muy cerca de su vivienda familiar. Gregorio, a sus 51 años de edad, cuenta con 5 herederos. El mayor de ellos lo conoció hace pocos años, cuando el joven tenía 32 años de edad. Al parecer, y según contó el actor en exclusiva, él apenas tenía 16 años cuando tuvo su primer encuentro sexual, y precisamente fue con una señorita mayor que él, que les colaboraba en la casa con el servicio diario. La mamá, bueno, yo tengo 16 años, esa fue mi primera relación sexual que yo tuve, era una muchacha que nos colaboraba ahí en la casa, era mayor de edad, y empezó un coqueteo ahí en la casa, ya sabes, y una de esa edad de 16 años está en plena vitalidad y las hormonas a furor. Luego de hacerse unos exámenes de ADN y confirmar que sí era su hijo, él procedió a darle su apellido, y durante estos últimos meses se ha dedicado a recuperar el tiempo perdido. Erika ha sido un gran apoyo en este proceso, así como en su vida profesional. El segundo hijo, quien se creyó que era el primogénito durante mucho tiempo, es Emiliano Pernía Gardeazábal, quien quiso seguir los pasos de su padre y se prepara actualmente en Europa. Luego nació Luna del Mar, que muestra sus dotes como bailarina en Instagram, donde cuenta con casi 250 mil seguidores. El cuarto hijo es Julián Pernía Turizo, fruto de una relación extramarital con Angélica Turizo. Y por último, Valentino, fruto de su amor con Erika. ¿Y tú, qué otro romance conoces de Gregorio Pernía? Déjanoslo saber en los comentarios. Lo que más quiero uno es estar acompañado de su familia, estar tranquilo y que nunca, nunca me abandone, porque yo nunca los quiero abandonar a ustedes. Los quiero mucho, les mando un abrazo y que los tengo en mi corazón. Y que el pájaro nunca deje de silbar.